noches. El día de hoy les quiero presentar a estas horas de la noche. Como podrán ver, ya hasta me bañé. Pero aún así, estamos terminando este bonito case que tiene. Es precisamente para un controlador de luces y un splitter de Canon. Igual para cabezas móviles y todo lo que conlleva la iluminación secuenciada. Entonces, pues tenemos aquí este case, pero que tiene una peculiaridad que ustedes van a ver, no solamente porque es para una persona muy especial para nosotros, sino también la peculiaridad por lo que le hicimos, que es el primero en su clase. Entonces vamos a dar la vuelta como mago. Aquí lo están ustedes viendo. Estamos ofreciendo este tipo de case con esto que es este corte de acero, con un perfecto dibujo como ustedes lo pueden ver. Ahora imagínense así su estuche con el logotipo de ustedes, ya sean DJs, ya sean grupos, ya sean sonideros. Podemos hacerles un trabajo como este, especial, sublime, en cualquier modelo y medida que ustedes necesiten. Como ustedes lo pueden ver y como distingue también a la oficina de Osmosis, que tenemos uno de estos modelos en la parte de la puerta. Bueno, pues esto también es aplicable a este tipo de case. Bueno, pues ahora que esto es lo que más llama la atención, vamos a la parte principal, que es precisamente, como ustedes pueden ver, este se carga como maleta, queda esta pierna hacia enfrente y así. Pero ojo, este, aunque ustedes lo vean de esta forma, nosotros abrimos y aquí tenemos lo que es un controlador para la iluminación con el splitter en la parte de atrás. Grábale bien, si es posible agáchate, queremos una buena toma. Tiene la ventana para poder nosotros conectar todos los Canon que necesitemos, y la parte frontal para el manejo de la iluminación. Viene perfectamente empotrado, como ustedes lo pueden ver, y en el momento que ustedes cargan de forma vertical, de todas maneras, no se deforma la esponja porque ya viene bien cuadrado. De hecho, este tiene un pequeño corte en diagonal, pero nosotros le pusimos aquí abajo para dejarlo plano, porque pues así lo requiere por el case. Ahora bien, vean ustedes esto, que es muy similar a este case que ustedes ya lo vieron anteriormente, el que es de nosotros. Pero este, precisamente por lo de la computadora, necesitamos a veces dos computadoras, así nos los pidió este Antonio Morales. Entonces, este es el primero que le aplicamos. Una, dos. Tiene para dos computadoras perfectamente. Aquí ponemos una de 25x35 y aquí otra con su respectiva diagonal. Entonces, así ustedes lo pueden trabajar, ya sea de este lado. Vamos a tantito desconectar esto. Bien, perfecta queda para un buen trabajo. O la otra auxilia de este lado. Entonces ya imagínense ustedes un case perfectamente cuadrado a la medida de sus aparatos, ¿sí? En este caso pues es para iluminación, pero puede ser para sus tornamesas o sus mezcladoras. Aquí nosotros hacemos sobre medida, con la imaginación y creatividad que nos caracteriza, pero también obedeciendo más o menos a los diseños que ustedes necesitan. Entonces es importante que ustedes protejan sus aparatos. Recuerdan el aguacero el día del baile de San Judas Tadeo, que todo el mundo hizo bailes, a todo el mundo lo agarró y todo el mundo me dijo que se le descompusieron algunos aparatos. Pues eso sucede, amigos, precisamente porque nosotros no le damos la protección debida a los aparatos. Pero eso se elimina
si hacemos racks como este. Porque lo primero que yo hago en uno de estos, como lo que sucedió el día del aguacero, a ver si puedo poner yo videos en esta, en este video especial. Cierro mi desta, guardo mi computadora, sello, y cuando nos cayó el aguacerazo, se alcanzó a mojar, pero intacto los aparatos. Entonces es importante nosotros darle protección. Aunque sé que es caro realizarle un case, es más caro si ustedes permiten que con agua o con alguna cosa se llegue a romper algún botón. Protejan sus aparatos, y qué mejor forma que con estilo. Con el estilo que manejamos aquí en Osmosis, ustedes ya lo vieron. Este es material impermeable al agua. Y pues es mucho más económico que un case con aluminio e híbrido y Formica. Este es más económico. Atrévanse a probar algo diferente. Vengan con Osmosis, que aquí les vamos a estar dando un buen presupuesto. Muchas gracias. Los teléfonos los dejamos ahí en la descripción. Y espero que les haya gustado este trabajo. Yo soy su amigo Jaime Gasca, Osmosis.